Hola, mi nombre es María Eugenia Lara, soy nutricionista y dietista y el día de hoy te quiero dar a conocer 5 alimentos que te van a ayudar a combatir el COVID de una forma mucho más fácil y rápida. Es muy importante que sepas que el COVID es un virus que es proinflamatorio y por eso debemos consumir alimentos que sean antiinflamatorios y que nos ayuden a fortalecer nuestro sistema inmune. Así que te invito a que me acompañes en espacio público para que sepas cuáles son. Los 5 alimentos que te quiero traer hoy son los siguientes. Número 1, el caldo de hueso. El caldo de hueso es increíble para combatir el COVID. ¿Por qué? Porque ese caldo va a alimentar muchísimo nuestro intestino. Al alimentar esa barrera intestinal nos ayuda a impermeabilizarla para evitar que pasen toxinas o cualquier tipo de sustancia que puede ser perjudicial para nuestro organismo. Acuérdense que el intestino es el segundo cerebro y allí se encuentra gran parte de nuestro sistema inmunológico. Por eso, al mantener un intestino fuerte y sano, vamos a mantener un buen sistema inmunológico. Número 2. La cúrcuma. La cúrcuma es una especie que a mí me gusta muchísimo. ¿Por qué? Tiene infinitos beneficios y el mejor es que es excelente antiinflamatorio. Lo puedes agregar en distintas preparaciones cuando vayas a cocinar, usarla rallada. Si no, puedes comprar bolsitas de té de cúrcuma, hervirlas y tomártelas perfectamente antes de dormir. Si no, también puedes rallarla o hervirla en agua y agregarla a la bebida de tu preferencia. O puedes optar por las cápsulas de curcumina para aprovechar directamente los beneficios de este potente antiinflamatorio. Número 3, tenemos el jengibre. El jengibre también es uno de los alimentos que más me gusta utilizar y que más me gusta recomendar para combatir el COVID. ¿Por qué? El jengibre es excelente como descongestionante, también como antiinflamatorio y como protector también de nuestro intestino. Lo puedes usar rallado, también para utilizarlo en ciertas preparaciones, o comprarlo también en té, que puede venir mezclado con limón o con la misma cúrcuma, para hacerte un buen té nocturno. Si lo usas rallado, lo puedes agregar a bebidas como un tilo o una manzanilla, también para utilizarlo antes de dormir. Número 4, el limón. El limón es un potente antioxidante y es rico en vitamina C. Puedes agregarlo en tus preparaciones, puedes también exprimir el jugo de un limón en un vaso de agua a temperatura ambiente y tomártelo en ayuno, o si no, puedes también, por supuesto, exprimir el jugo de limón en cualquier infusión de tu preferencia y así podrás aprovechar los beneficios de este potente descongestionante también para cuando tengas congestión nasal o tos o hasta dolor de garganta. Luego tenemos el ajo. El ajo es mejor aprovecharlo en su forma cruda. Se puede usar machacadito y lo podemos aprovechar en cualquier bebida, de repente cítrica, para tomarlo de forma fría. ¿Y por qué crudo? Porque hay que aprovechar la lisina, que es la sustancia que tiene el ajo específicamente, donde se encuentran todos sus beneficios como potente, también pues antiinflamatorio, descongestionante, también es antibacteriano y pues es súper complemento también para tu alimentación. Luego de estos 5 tips, no me queda otra que decirte que es súper importante que mantengas una dieta lo más antiinflamatoria posible. ¿Qué quiero decir con esto? Trata de evitar todo tipo de azúcares refinados o endulzantes, trata de evitar todo lo que son productos ultraprocesados, cereales y controlar muchísimo la ingesta de lácteos para que tu cuerpo pueda batallar el COVID de una manera mucho más saludable y con mucha más fuerza. Espero te hayan gustado estos 5 tips que te estoy dejando el día de hoy para fortalecer tu sistema inmunológico. Mi nombre es María Eugenia Lara, soy nutricionista y dietista y te invito a seguirnos por las redes sociales, @espaciopublicotv en Instagram, o si quieres saber más sobre mis asesorías y mis servicios profesionales, puedes seguirme en mis redes sociales, @maruwellness, o si no, escribirme un correo a marularac@gmail.com o visitar mi página web www.maruwellness.com. Muchísimas gracias y te esperamos en otra edición de Espacio Público. ¡Chao!